sobre todo el electorado de la Florida, donde recordemos fue reelecto en las últimas elecciones al estado por más de 19 puntos. Ron DeSantis tiene 44 años, se educó en la Universidad de Yale y de Harvard en leyes, después fue congresista por Orlando, un distrito electoral cercano a la ciudad de Orlando en la Florida, y siendo congresista fundó el caucus de la extrema derecha en Estados Unidos. Sus políticas son radicales y muy polémicas en cuanto a inmigración, en cuanto al aborto y en cuanto a políticas de género. Precisamente en cuanto a inmigración ha habido muchas críticas recientes porque sus políticas radicales frente a este tema han hecho que muchos inmigrantes indocumentados se vayan del estado, y esto ha hecho que el negocio de la propiedad raíz y la construcción pues se haya encarecido, y ha recibido varias críticas al respecto. Ron DeSantis llega entonces a la carrera presidencial como el principal contrincante de Donald Trump. Donald Trump de hecho ya reaccionó en redes sociales atacando al precandidato presidencial de la Florida, diciendo que no tiene personalidad, que es un discípulo de otro congresista llamado Ron Paul, y que simplemente no es un republicano de pura cepa. Además, hay que resaltar también que en las últimas encuestas Donald Trump va por encima en cuanto a intención de voto de los republicanos, y el segundo que le sigue es precisamente Ron DeSantis. Y Cristóbal, usted mismo lo mencionaba, Donald Trump es un poco el protagonista de esta carrera dentro del Partido Republicano, pero ¿qué otras personas han oficializado ya su candidatura? Ya son 7 precandidatos republicanos. El primero de ellos, obviamente, es el expresidente Donald Trump. Lo sigue en cuanto a intención de votos por las encuestas recientes Ron DeSantis, gobernador de la Florida y antiguo congresista. Pero está también Larry Elder, que es un periodista, o al menos tiene su propio podcast y programa de radio. Está Nikki Haley, que fue embajadora de las Naciones Unidas en la administración de Donald Trump. También está Asa Hutchinson, que fue gobernador del estado de Arkansas, y Vivek Ramaswamy, que es un empresario y autor de libros, que también se presentó a esta campaña por la candidatura republicana. Y finalmente, recordemos, esta semana también se presentó a esta carrera por la candidatura republicana Tim Scott, el senador afroamericano de Carolina del Sur, y pues obviamente este último completa esta lista de 7 precandidatos hasta ahora, pero se espera que Pence, y se espera que también el exgobernador del estado de Nueva Jersey se presenten a esta contienda por la nominación republicana, que pues va a ser bastante, bastante reñida.